noches y bienvenidos a la nueva edición de la Humbug Trophy, que se ha hecho de rogar. La última terminó este año allá por abril y bueno, pues al fin ha llegado, ya la tenemos aquí, nueva edición con los BMW E90 de la WTCC de 2013. Bueno, he conocido estos coches por ser los únicos de aquella competición que disponían de tracción trasera. Y así que nada, pues aquí estamos. Hoy estamos en Bürsterberg, en Alemania. Hoy tenemos ya en el server 18 pilotos y bueno, aquí hay categoría. Tenemos a Edwin Mil, Alessandro Botti, que quedó segundo en la puntuación de la última Humbug, muy disputada la tuvo hasta el final con Mihai Nech, que fue el ganador. Jesús Huerta, también tenemos ahí, Diego Troita, Jesli, bueno, Javier Rodríguez, Modic Game, Ramón Sánchez, Rubén Márquez, Juan Aguiar, Miguel Torres, Loren Bernardi, Kevin Fernández, J.C. Camaño, Badaico Álvarez, Roberto Gil, el fanraiser y miembro de la organización de RRS, Rubén Artiaga y JP Pérez. De momento, 18, hombre, Luis Pesota. ¡Hay eco! ¿Qué me dices? Ostras, pues no sé qué hacer con eso. Si hay eco. Ostras, pues. No sé, bajaré un poco. No sé, ¿se escucha mejor ahora? Ah, se me escucha a mí doble. A mí. Vale, a ver. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Luis. Vamos a ver. Ahora vuelvo. Vamos a ver. No tengo Discord. ¿Qué tal se escucha ahora, Luis? Lo tengo cerrado, precisamente. ¿Se escucha mejor? Bueno, vamos a decirme si se escucha mejor. No se me escucha mejor. Se me escucha igual de mal. Ostras, Pedrín. Vale, no sé qué puede ser. Venga. Buena, Fran, ¿qué tal? Oye, ¿tú también me escuchas con eco, Fran? Mira a ver. Se agradece que me comentéis qué tal se me va escuchando. El Fumi, bienvenido. Un momentito. No tengo todo. No, no sé. Ahora bien, vale, perfecto. Pues hala, a tirar. Gracias, Luis. Bueno, pues nada, estábamos diciendo. Pues eso, gracias, Fumi. Estábamos diciendo eso, que bueno, inauguramos nueva Humbug. Que ya, bueno, ya hacía falta, ya teníamos ganas de volver a la Humbug, que la última terminó allá por abril. Y bueno, pues eso, tenemos pilotazos, tenemos primeros espadas. No es que tenga. Joder, Fran, yo también te quiero, macho. Bueno, tenemos pilotazos, tenemos. Como decía, bueno, a Edu Mil, por supuesto, de todos conocidos. A Jesús Huerta, a Alessandro Botti, Pedro Magalláes, que también se ha inscrito hoy. Tenemos a Roberto Gil, por supuesto, a Movie Game. Rubén Artiaga, también muy rápido. Vamos, tenemos cremita. Tenemos cremita. Y yo creo que vamos a tener un carrerón. Bueno, los que no sé si conocéis este circuito, Bürsterberg, estamos en la versión Oslife,
tiene 2 kilómetros 400, así que no es muy largo. Los tiempos, ahora los revisaremos, pero bueno, están en torno al minuto 03, o sea, vuelta muy rápida. Y nada, un circuito que, bueno, que habéis corrido ya en Playroom, lo conoceréis, súper revirado. Es un carrusel con mucho desnivel, creo que llega a tener en algunos puntos una diferencia de un 26% de desnivel. Bueno, pues es un carrusel, ¿no? Y nada, también bastante nuevecito, fundado en 2013, o sea que 8 años cumplió en 1 de junio, que fue cuando se inauguró. Bueno, estamos ya en Quali, voy a dejar de enrollarme. Ya tenemos 20 pilotos. Ha entrado Pedro Magalláes y el gran Diurca. También tenemos a Diurca Fan Racer aquí. Bueno, tenemos 20 pilotos. Yo creo que hay alguno más inscrito que todavía no ha entrado. Está a tiempo. Y bueno, vamos a ver la quali. Vamos a enfocar aquí a nuestro amigo Edu O'Mill. Ahí lo vemos con el BMW azul. No sé si podemos poner la cámara de cockpit. No me va a dejar. Vamos a ver. Ver si encontrar la cámara. Llevo sin retransmitir. Ahí estamos. Ahí tenemos la vista desde el cockpit de O'Mill. Vemos que efectivamente va marcando todos los tiempos en morados. Ya podéis ver, bueno, las curvas tan cerradas que tiene. Precisamente la va a pasar por recta de meta. Vamos a ver qué tiene el tiempo. Marca Edu. Bueno, por aquí vemos que Chris da ánimo a Rubiño. Tiempo para Edu 1.04. Vemos que Alessandro Botti, que como os decía antes, quedó segundo en la general de la última edición. En el apoyo profesional se le acaba de levantar Jesús Huerta con 1.03.124. Vamos a acompañar. Ahí tenemos al piloto peruano, al grandísimo Jesús Huerta. En esta ocasión está corriendo para el equipo OMV Racing Team, equipo escuadra italiana liderada por Alessandro Botti, que también forma parte Pedro Magalláes. ¿Quedan plazas? Sí. Sí, siempre hay plazas. Sí. Sí quedan, seguro, ¿eh? Creo que el límite que permite el circuito está en torno a 32 plazas. El límite al final es el que dispone el circuito. Y ya ahora mismo en pista tenemos 21. O sea que si te inscribes casi seguro corres. Bueno, vemos que Hugo Mil acaba de levantar en la pole a Jesús. 1.03.000. Ahí vemos cómo ha clavado el crono en un tiempo perfecto. Medio segundito le ha metido a Jesús. A Botti 9.26. Gasly ya está por encima de un segundo. Y bueno, pues ya sabemos cómo es la cosa cuando está Edu en pista. Es un martillo y por donde pasa, pues arrasa. Magallanes, Pedro Magallanes, compañero de equipo de Jesús Huerta, se aúpa hasta la tercera posición, 8 décimas y media de distancia del piloto gallego, de Hugo Mil. Vamos a ver quién falta. Acaba de entrar Alejandro Tomeno, también otro piloto habitual de las competiciones de Rey Room Spain. Ahí le tenemos. Bueno, Carrillo, bienvenido al canal. Vamos a ver a Kevin Fernández. Este sí que es habitual. No se pierde una. Lo tenemos de momento en la duodécima posición con un tiempo de 1.05.650. Bueno, acaban de levantar esa P12, es la que ha dado JP Pérez. Vamos a ver Modest, el organizador, el miembro de la organización de Rey Room Spain y patriarca de esta competición, padre fundador, ideólogo. Todo esto nace de su cabeza. Y bueno, recordar que este campeonato tiene un trofeo, que es el Hanback SQ001, quiero recordar. Quiero recordar un cambio secuencial artesano de altísima calidad. Que bueno,
No tengo muy claro cuál es el criterio en esta handbag. Hasta ahora siempre se ha sorteado entre los 5 pilotos, bueno, los 10 pilotos más limpios. En este caso he leído algo, no me he informado bien, la verdad, pero disculpadme, de que va a cambiar el criterio. Luego Modes seguro que pondrá la información en el canal de Discord. Perdona si no te pronuncio bien. HNKTM, buenas noches, señores. Suerte para Javi. Muy bien, y para Daiko. Vamos, mis chicos. Muy bien, así me gusta. Los equipos dando ánimo. Katina, bienvenida también. Bueno, de momento repasamos. Edu O'Mill, pole, ya ha bajado del 1.03. Ya está en 1.2783. Jesús Huerta lo deja más de 7 décimas. Un poquito más alejado de Jesús está su compañero de equipo Alessandro Botti, del equipo MB Racing. Diego Troitas ya está ahí en P4 a un segundo. Diego, la verdad que ha conseguido muy buen tiempo ahí metiéndose entre los grandes. Quinta posición para Jesli, muy muy pegadito a Troitas. Pedro Magalláes también muy, muy cerquita, menos de media décima de Jesli. Continuación Javi Rodríguez. Modest Gain se acaba de ocupar a la octava posición, una diferencia de 1,3. Artiaga 1,5 casi. Roberto Gil, Fan Racer 1,6. A continuación Ramón Sánchez, Juan Aguiar, Tomeno, Miguel Torres, Rubiño, ahí está Rubén Márquez, P15, Kevin Fernández P16, JP Pérez 17, Camaño 18, perdón, 17 ahora, 18 ahora es Diurca, Camaño es 17 y Badaico 20. Bueno, a Diurca me parece que está un poco bajo de posición, ¿no? De donde le estamos habituados a verle, yo le espero más arriba. Y bueno, señores, quedan todavía 7 minutos. Vamos por la mitad de la clasificación. Vamos a poner un poquito de información del campeonato, si os parece. A ver si soy capaz. Vale, pues mira, aquí tenéis el calendario. Son 10 pruebas. Hoy inauguramos esta quinta edición. Wilstenberg, la semana siguiente será Laguna Seca. Después nos iremos a la versión Bridge del Race Room Raceway, Watkins Glens, la versión Short, Circuitazo, Zandvoort, versión National, la versión corta. Después iremos a Inglaterra, Silverstone, después a Ocean Eleven, otro clásico también. Es que le encanta a Modest. Y con motivo. Para después ir a Alemania, a Hockenheim en su versión corta. Y ya para ir cerrando el campeonato, iremos a Sonoma. Y por supuesto, como todas las ediciones de Hanback, del Hanback Trophy, terminaremos en Oschleife, que es su versión VLN, en el Infierno Verde. En una carrera que no solo carrera, sino también es espectáculo. Y la verdad que vamos, estoy convencido que los pilotos disfrutan muchísimo. Aquí tenéis los tiempos del leaderboard. Como veis, pues ha habido bastante pilotos entrenando. Veis los iconos azules, eso es el OMB Racing Team, el equipo de Alessandro Botti, Pedro Magalláes, su fuerza y compañía. Ya lo teníais marcando ese tiempo de 1 de 227 Jesús, pero bueno, que ya ha sido fulminado, como habéis visto, por el gran Edu. Vamos a volver a pista a ver cómo están las cosas. Y efectivamente, bueno, pues veo que hay cierta estabilidad ya. Nos quedan 5 minutos. Vamos a cambiar de pilotos. Vamos a enfocar a Alessandro Botti, que vuelve a la handbag después del grandísimo papel, la grandísima actuación que tuvo en la cuarta edición. Estuve luchando por la victoria con el rumano Mihai Nehe prácticamente hasta un par de carreras antes del final. Igual, las últimas, la verdad que Nehe estuvo muy fuerte y Botti no pudo acercarse más a la clasificación. Ahí tenemos al Fan Racer, a Roberto Gil. Tenemos pista aérea. Viene marcando el primer sector. Vamos a ver si conseguimos una cámara. Ahí estamos. Cámara subjetiva desde el cockpit de este BMW 90.
está pilotando Roberto Gil. Roberto Gil, grandísimo piloto y fabricante de pedales. Rubén Márquez me dijo, dice aquí Chris, que si ganaba se iba a comer un donut. Espero que lo cumpla, hombre, joder. Mira, un donut, si se lo va a comer, solo tiene motivos para ello. Es decir, si gana, porque ha ganado. Y se ha perdido porque se lo merece también. O sea, se lo va a comer sí o sí. Bueno, señores, vamos a seguir acompañando a Roberto. A ver si traemos algo de suerte al Fan Racer. Está ya a punto de pasar correcta de meta. A ver si mejora esa décima posición. Ha hecho 1.04.44. Nada, no mejora. Mantiene esa P10. Acompañamos ahora a Diego Troitas de Galician Team. Ya le tenemos en una muy buena P6. A poco más de un segundo. El gran Edu Omil, que por cierto, aprovecho para felicitar a Edu Omil, que ha fichado por Odox Motorsport. Parece que para correr con Aceto Corsa Competiciones. Así que Edu, nada, mucha suerte, enhorabuena. Y nada, que tengas muchos éxitos en tu nuevo equipo. Pero aquí tienes que seguir corriendo, ¿eh? Me parece muy bien que corras en Aceto, pero en Race Room con nosotros. Bueno, 2 minutitos y medio. Eso son un par de vueltas todavía. Chermi, hombre, el gran Ezequiel terminando. ¿Qué haces que no estás en pista? En esta casa ya sabéis que bancamos mucho a Chermi, siempre y cuando Ariel Zatoni no proteste. Pero bueno, yo tengo amor para todos. Soy muy fan de casi todos los pilotos que hay en parrilla. Bueno, vemos ahí a Diego, que va evolucionando ya a lo largo del segundo sector. Ya se ha upado hasta la cuarta posición. La verdad que está haciendo una quali muy buena el piloto gallego. De momento 20 pilotos en pista. Yo creo que ya no van a entrar más. Buena parrilla. Chermi se reserva. Hombre, Rubén. Está quieto la panda. Claro, se reserva para el jueves. Hace bien. Para la Fanny. La Fanny también hay que darle amorcito, que es el hijo virtual de Machuca. Bueno, dentro de los muchos que tienen RRS. Mucho descanso, mucho estrés con la Fanny y la Open. Muy exigente y los rivales, vaya. Sí, la Open en principio siempre se pensó como un campeonato de punto de entrada, ¿no? Para los pilotos nuevos que van entrando, pero ya he cogido cierto caché, cierto renombre, y ya solo hay pilotazos. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero sí. La verdad que tenemos la suerte de en RRS de disponer de en esta comunidad de un montón de buenísimos pilotos. Limpios, rápidos y fieles, que no se pierden ni una. Aquí hay gente corriendo 2 y 3 campeonatos. Lily Red Wolf, bienvenida. O bienvenido. Y bueno, un minutito para acabar. Edu Omil, que sigue en la pole con ese tiempo de 1.02.783, que marcó más o menos la mitad de quali. Botti ha superado su compi de equipo, a Jesús Huerta, el italiano segundo. Ojo, que Botti es rapidísimo, ya lo demostró la última edición. Y bueno, qué decir de Jesús Huerta. Pues también, bueno, y Pedro Magallanes. Ahí tenéis esos tres pilotos del OMB Racing Team. Pues nada, pole para Edu. Después la escuadra idea. Iba a decir italiana por el equipo, pero bueno, italiana, peruana y brasileña. Diego Troitas a continuación. P6 para Jesli, Javier Rodríguez, P7, octavo, verte a Alejandro Nomeno. A continuación, cierra el top 10, Rubén Márquez. A continuación, Modes Game y Roberto Gil. Hicimos tercera posición, Rubén Sánchez, Juan Aguiar, 14, 15, Miguel Torres, P16, JP Pérez, 17, Kevin Fernández, 18, JC Camaño. Y en P19, Badeco Álvarez. Y cierra clasificación, Diurca. Pero Diurca, ¿qué haces ahí, Diurca? Bueno, Diurca hace una remontada espectacular porque lo conocemos, porque sabemos lo bueno que es y las manos que tiene. Diurca, vamos para arriba. Chermi, quiere apoyar, claro que sí. Ya, hostias, Chermi, estoy viendo que OMB es bueno, es una escuadra súper potente. O sea, ya lo era, ¿no? En la, cuando
se dieron a conocer aquí con nosotros en la última Hamburg. Pero vamos, es que entre Botti, Magalláes, tú mismo y al gran Jesús Huerta, joder, macho, uf, de auténtico terror, ¿eh? De auténtico terror. Me parece a mí que habéis montado ahí un equipo súper potente. Bueno, warm up. Estamos, son unos fenómenos. Sí, totalmente. Totalmente. Luego el equipo es muy potente. Bueno, vamos a ver, señores. Warm up, 2 minutitos. ¿Qué os cuento yo? Pues nada. Os cuento un poquillo cómo está el tema. Ya sabéis que bueno, ahora empezamos los lunes con esta handbag. Los martes tenéis el combo sorpresa a las 10 de la noche. Nuestro amado líder Fran Machuca elegirá un combo. Normalmente va preguntando, ¿no?, en el Discord. Y a correr. Normalmente suelen ser muy divertidas, menos la semana pasada que la verdad que no hubo mucha audiencia. Los miércoles de momento os lo damos libre para que podáis correr si queréis el evento Ranked oficial de Race Room, que esta semana es en Red Bull, si no recuerdo mal, con los Porsche Carrera y los Sirocco. Los Volkswagen Sirocco va a estar muy bien. Los jueves tenemos la Fanny Cup, la competición, bueno, clásica por antonomasia de RRS. Los viernes tenemos nuestra querida Open Series. Los sábados tenemos una vez al mes en colaboración con los Mazazos, comunidad hermana y amiga. Un saludo para aquí, para Uri, Preji y todos los demás. Tenemos con ellos una carrera de resistencia, la Endurance. Y muy prontito, los domingos, vamos a tener unas carreritas con los Fórmula V10, así para los más animados, los más lanzados. Hombre, Clau Martini, bienvenido. Siéntate, ponte cómodo que esto empieza. 26 segundos tiene la culpa. Y nada, pues ese es un poco el calendario que tenemos en RRS. Como veis, casi todos los días hay algo. Y nada, los que seáis nuevos, pasaros por el Discord. Ya sabéis que tenéis toda la información en la web www.raceroomspain.com. Tenéis ahí debajo, en la banda naranja, tenéis la web. Entráis, ahí tenéis la información de los campeonatos, del juego, de Race Room España, muchísima información, de Race Room, perdón, muchísima información de otras comunidades, hay enlaces y por supuesto a nuestro Discord, que al final es donde se cuece todo y donde la gente, bueno, pues es el punto de entrada, donde consultar y cuando eres novato, pues bueno, enterarte un poco cómo van las cosas. Así que nada, bueno, esto está ya, 20 pilotos en pista. Y esto promete. Este promete. Este que esto promete. Tenemos a Edu O'Mill con esa pole en 1:02:728, quiero recordar. La segunda posición ha sido para Alessandro Botti, seguido de Jesús Huerta. Y en P4, quiero recordar que Pedro Magalláes. Tres miembros de OMV Racing, del equipo de Chermi. Cris, si es posible, me gustaría ver la cámara desde Rubén Márquez. Pues quédate, son 40 minutos y seguro que lo vamos a subir al cockpit con él, lo vamos a acompañar. Solamente porque lo has pedido tú. Porque aquí estamos para lo que mandéis, sin ningún problema. Bueno, señores, esto está a punto de empezar. Vamos allá, semáforo en rojo. Salimos. Buena salida CHRISR90DS. de Duomil. Botti manteniendo la segunda posición. Lucha ahí, vemos entre Huerta y Magallanes. De momento Huerta conserva la tercera posición. Ahí está Jesús. Por detrás el gallego Diego Troitas. En esa quinta posición, seguido de Javi Rodríguez. Bueno, ahí ya tiene un pequeño despisto de Botti. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo tarda Edu en despegarse de estos pilotazos. Hombre, Chris, muy bien, así me gusta. Gracias por el follow. Ahora te vamos a poner, vamos a buscar a JP Pérez.
El Team Dragon ha tenido algún problema, va a caer hasta la P20. ¿Y dónde tenemos a Rubén? Rubiño está en P11, de momento bien, bien colocado. Rubiño. Ahí le tenemos. Bueno, ya que ya hasta la décima posición. Pero bueno, esto es muy largo. Recordar que como característica así un poco diferente a otras ediciones, esta hatchback es obligatorio parada en boxes, ¿vale? Y es para que cuente, para que el juego la cuente, deben cambiar mínimo dos ruedas, ¿vale? Eso va a hacer un poquito la cosa, bueno, más interesante quizá, ¿no? Y vamos a ver cómo llevan la gestión de neumáticos y, ¿no? Y la gestión del paso en boxes, en qué momento eligen los pilotos, ya sabéis, el típico undercut, overcut y todo esto. Vamos a intentar sorprender al rival y ganar alguna posición en box. Bueno, pues ahí vemos Rubén Márquez a 4 décimas de Modest Games. Por arriba, vamos a repasar un poquito. Edu. Edu ya le ha metido un 1,2 a. O 1,3 a Botti. Veo que Troitas se ha adelantado. Está ahí luchando con Magallanes constantemente. Están intercambiándose la cuarta y quinta posición. Bonita lucha entre el piloto gallego y el brasileño. Ojo que está aprovechando ahí Javi Rodríguez para pescar en Río Revuelto. La verdad que este circuito creo que está revirado. Yo creo que la verdad que es complicado adelantar, ¿no? Pero bueno, seguro que van a encontrar oportunidades los pilotos. David Hart, bienvenido al canal. Ojo ahí, un piloto, no sé quién ha sido, se ha quedado trompeado y ha quedado fuera de juego. Vamos a ver. Off track, no sé quién ha sido. Troitas de momento, ahí lo vemos. Intentando no perder la estela de Magallanes, del piloto brasileño. Ahí va a haber una lucha bastante interesante. Por detrás están las cosas muy apretadas. Lucha fratricida entre los miembros de la organización. Ahí tenemos a Modest Games persiguiendo a Roberto Gil, que ya es P9. 2 decimitas, 3 decimitas todo el rato. Vamos a ver si. Ahí tenemos la vista de cockpit de Modest Games. Yo les decía, organizador de este campeonato y padre espiritual de la handbag. Decía, realmente todo esto es fruto de sus ideas. Muy, muy cerquita, de Roberto. Vamos a poner una vista aérea. Ahí tenemos para ver un poco las distancias. La verdad que ahí se puede apreciar mejor la separación entre los pilotos. Slowdown para Pedro Magallanes. Por cierto, tendrá que levantar un poquito el pie. Bueno, por delante tenemos a Alejandro Tomeno, perseguido por Roberto Gil también. Ojo. Bueno, ahí parece, por cierto, que le ha pasado a Rubén. Rubén Arteaga parece que ha levantado un poco el pie. Se le ha pegado, tiene 7 décimas. Ahora está a 1,2 Alejandro. Rubén Arteaga, la verdad que también un piloto rapidísimo. Ojo con él. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si podemos enfocar a. ¿Dónde está Rubiño? Aquí, P11. No funciona la cámara del cockpit. Bueno, sí, la manual tiene que funcionar, no me digas que no funciona. Vamos a ponerla. Bueno, pues aquí tenemos a Rubén. Tal y como lo ha pedido Chris, pues. Aquí tenemos a Rubén en esa P11 persiguiendo a Modest. 3 decimitas, la verdad que muy muy poco tiempo. Cualquier fallo de Modest puede suponer, pues eso, avanzar una posición. Ojo que claro, que Modest no se puede descuidar porque bueno, delante tiene a Roberto. Y uy, que ha tenido ahí Rubén la oportunidad de acercarse. Roberto parece que haya tenido un pequeño despiste, ha perdido la posición, la décima posición con Modest. Uy, uy, se está acercando mucho Rubén. Vamos a poner la vista aérea, a ver si podemos ver si adelanta. Paralelo entre Rubén y Roberto. Roberto
Roberto parece que mantiene esa décima posición. Ojo que viene por detrás Ramón Sánchez. No se puede descuidar Rubiño. Vale. Hay situación muy, muy delicada en estos tres pilotos. Muy cerca, apenas unas décimas. Intenta meterle el morro ahí Rubén. Se defiende limpiamente Roberto. Grande también es Roberto. Y bueno, vemos que parece que se estabilizan un poco las posiciones. Roberto también ha puesto algo de distancia con Rubén y Rubén a su vez con Ramón Sánchez. Circuito ratonero, sí, Chermi. Buah. A mí me parece la verdad espectacular para retransmitirlo, pero para correrlo me parece una tortura. Aquí recuerdo yo, creo que fue, pues no sé si fue con este coche también. No sé, campeonato. O un combo de estos de los que monta Fran, es una tortura. Es demoledor este circuito. Todo curvas y todo mucho desnivel, ¿eh? Hay muchísimos desniveles, ¿eh? Es porque a mí no me gusta. Pero bueno, seguro que los compañeros de pista lo están disfrutando. Bueno, llevamos 33 minutos. Vamos a repasar un poquito la clasificación. Bueno, pues ahí tenemos en primera posición. Poner alguna camarita más bonita. Bueno, no sé si la encuentro. Si no la encuentro, no. Ahí tenemos a Edu Omil. A más de 3 segundos, a 3 y medio. Al gran Alessandro Botti en segunda posición. Le sigue su compañero de equipo Jesús Huerta. ¿Cuánto? A 1 y medio. Está pasando ahora por meta. El brasileño Pedro Magallanes también del mismo equipo, MB Racing Team. Ya, más de 3 segundos de Jesús. Bienvenido, Chris. 6, 5. Jesli. El gran Jesli. Este también. ¡Poh! No se pierde una. Vamos a tener que poner un campeonato solo. No se pierde una. Pues ya lo tenemos. A casi 2 segundos de Magallanes. Bueno, Edu, adiós, lo de siempre. Ya sabes cómo es. A continuación Diego Troitas, que bueno, que ha perdido esa quinta posición, que aspiraba, ¿no?, a la cuarta, que hemos visto la primera vuelta luchaba con Maga. Ya es de momento, pues, creo que hay que aflojar ahí un poco. Rubén Arteaga, séptima posición. Ahí tenemos 2 segundos, le separa del piloto gallego de Troitas. Tomenaco, Alejandro Tomeno, un poquito de diferencia de separación con Arteaga. Jorge Hernández, bienvenido. Modest Games, novena posición, buen resultado la verdad para la gran Modest. Roberto Gil cerraría el top 10 y a la casi captura de Modest. Bienvenido PR87T7. Campos, tendremos cómodos. Décima posición para Rubiño, ahí lo tenemos. La verdad que no pierde compa con Roberto, está la verdad ahí haciendo el chicle. Imagino que estudiando dónde es más rápido que Roberto y calculando dónde meterle el hachazo. Ramón Sánchez, luego décima posición, elevemos. Muy seguido de cerca por Juan Aguiar. Detrás tenemos a Javi Rodríguez. El gran Diurca. Recordad que se ha salido último en una posición nada habitual para lo rápido que es. Ya es décimo quinto. Bueno, tiene a 5 segundos a Javi Rodríguez, ¿eh? le va a costar. Miguel Torres, décimo sexto, a 1 segundo con 1 de Diurca. JP Pérez a continuación, casi 3 segundos. P17, le sigue Kim Fernández. Y bueno, pues está en el podio de cola, sería P3 por la cola. JC Camaño sería P2. Ahí le tenemos al piloto de Galicia Antic, compañero de equipo de Diego Troitas, y cerraría la clasificación Badaico Álvarez, que intuyo por su avatar que es canario. Así que bienvenido, por supuesto, y mucho ánimo para Canarias, para todo lo que está pasando en La Palma, tema del volcán y tal. Bueno, pues volvemos a pista. Vamos a volver con la lucha, que parece que la más interesante es la que tienen constantemente Rubiño, Roberto
Gil y Modest, los vemos ahí, que aunque bueno, parece que se han estirado un pelín, ¿no? Están un poco más separados que antes. Vale, vemos que se ha abierto la ventana de boxes. ¿Veis ahí en la torre de la izquierda donde veis los tiempos? ¿No? ¿Veis que en la columna más a la derecha hay un circulito? Bueno, pues ese circulito, cuando se visualiza, es que se ha abierto la ventana de boxes. Ya pueden entrar en el momento que quieran hacer la parada obligatoria los pilotos. Y como os decía, mínimo, hay que cambiar todos los ruedos. ¿Vale? Así que nada. Entiendo que van a intentar apurar quizás el juego de ruedas que llevan ahora lo más posible. Y no sé, ¿qué haría yo? Pues quizás pues, pensar en salir con las últimas puertas con unas ruedas que me fueran a durar lo más posible, lo más fresco posible. Vemos que Badaico Álvarez ya está haciendo su cambio. Vamos a ver lo que tarda. Volvemos con la zona media de la parrilla, que ahí vemos. Ah, es que están muy cerquita Roberto, Rubén y Ramón Sánchez. Nada, pues eso, estamos hablando de en torno 3/6 décimas. Carlos muy, muy, muy cerquita. Pues sí que a lo mejor el tema de la estrategia en boxe puede ser la verdad, determinante. Marcelo, hermano, bienvenido, ponte cómodo. Queda más de media carrera. Llegas a tiempo. Bueno. Badaico mucho tarda. No sé si es que se ha retirado. Esperemos que no. Bueno. Ahora vamos a confiar. Sale en verde, pero. Pero bueno. Ahí vemos a la lucha por la decimoctava posición entre Camaño y JP Pérez del Team Dragon. Ahí los vemos. Cimita, había un momento que parecía que Camaño iba a conseguir acercarse bastante más a Pérez. ¡Hombre, Bauer! Ahora sí estamos todos. ¡Ups! Ahí, ¿qué le ha pasado ahí a Camaño? Prácticamente se ha parado en seco. ¿No pares? A ver qué dice Chermi. Según cuando pares, puedes salir en tráfico. No me esperarán a tener margen. Sí. Bueno, sí, claro, es importante eso, calcular, ¿no? Que no te vayas a encontrar al salir. Mucho movimiento de coches, mucho tráfico. JP Pérez. En box. Tiene pinta que ha retirado. ¿O no? No lo sé, la verdad. ¿Qué más hay en boxes? Miguel Torres, yo creo que Miguel, por la posición del coche cuando están así, yo creo que es que sí, Miguel sí que va, está haciendo la parada obligatoria. Ahí está, ahí vemos a Miguel saliendo. Badaico entonces está retirado. JP Pérez también está retirado. Y bueno, pues entonces tenemos 18 pilotos en pista. Hombre, Frama, bienvenido otra vez. De nuevo. Ojo, ojo que Roberto y Rubén siguen con su lucha particular. En estos momentos Rubén ha sido capaz de adelantar al piloto valenciano. Ahí le tenemos, pero que ojo, no se rinde. El coche ahí parado. Hay un coche con problemas. Menos mal que. ¡Uy, uy, uy, Roberto! ¿Dónde vas? Ah, no, no era Roberto, ese. Era Rubén, ¿no? El que ha saltado, sí, Rubén. Madre mía, ahí se ha comido un piano a base de bien. La verdad que es una pena porque le ha hecho perder esa posición que le había ganado a Roberto. Buah, impresionante cómo ha rebotado el coche. Ojo que Ramón Sánchez se acerca aprovechando la circunstancia a Rubiño. Paralelo entre ambos pilotos. Y nada, nada, nada. No le ha plantado mucha cara Rubiño, no sé que tiene algún problema en el no sé percance que ha tenido. Esperemos que no tenga ningún problema. A ver, voy a ver si la licencia no marca daños en principio. De hecho, el piloto marca daños. Uy, JP Pérez. JP Pérez me marca bandera negra, seguramente porque ha superado el límite de incidentes. Hay que tener cuidado con esas cosas. No recuerdo ahora mismo el límite de incidentes para esta jamba que en cuanto está en 20.
quedan 20. 20 son 5 contactos. O sea que hay que tener en cuenta que también una de las premisas de esta handpack es la limpieza, ¿no? Siempre se intenta que este sea un poco por todos, ¿no? Todos los campeones se intentan que sea lo más limpio posible, pero la handpack se ha caracterizado de siempre, ¿no?, por premiar la limpieza y es bastante exigente, ¿no? De ahí quizás el que el número de incidentes permitidos sea tan bajo. Badaico 13 te sigue. Bueno, gracias por el follow. Bueno, entonces, 23 minutos. Bueno, la última vez que hemos... Joder, qué brutal lo de Edu, macho. La última vez que hemos visitado a Edu estaba a 3 segundos y medio, creo, ¿no? De Botti, el italiano. Bueno, pues ya ha triplicado ese tiempo. Ya ha triplicado, ya está a 9. Botti, la verdad, que no podemos decir que vaya lento, ¿eh? Porque... es que está a 6 segundos de su compañero de equipo, de Jesús Huerta, también un piloto rapidísimo. Vamos a ver cómo, qué vueltas rápidas están marcando. Pues fíjate, la última vuelta la ha hecho Edu en 1.031 y Botti en 1.038. Jesús 1.041, Roitas casi igual que Jesús, Tomeno 1.048, 1.045 Modes, Roberto 1.45. Es que claro, le saca 6 décimas por vuelta a Botti, que es el segundo más rápido. No, 6 segundos no. Lo he dicho mal, 1,6. Joder, le ha sacado la última vuelta. Y en cuanto a vuelta rápida, hombre, Miquel Zaballo, bienvenido. Vuelta rápida, Edu Mil es el único que ha bajado del 1,3, tiene 1,02,951. Y Botti tiene 1,03,500. 1.03.600 Jesús Huerta, 1.03.800 Roitas. Es que la diferencia de velocidad entre Edu y ya no estos, sino entre Edu y cualesquiera pilotos, da igual, es brutal. Bueno, pues vemos más pilotos que han entrado, vemos que Pedro Magallanes, que bueno, lo veis ahí muy atrás, pero porque ya ha hecho su parada obligatoria, veis el cuadrito al lado de su nombre, el cuadrito verde con el círculo blanco, eso es que ya ha hecho la parada. Vamos a ver quién más. Jesli, o sea que aquí lo tenemos luchando con Kevin, a ver si Kevin se da cuenta, se aparta. Muy bien, Kevin. Bueno, muy bien. Sí, no, sí, no, joder, cómo es. Bueno, pues que no estáis realmente en la misma posición. Juan Aguiar también ha hecho su parada y lo tenemos el 14. Diurca también, vamos a ver si Diurca, después de hacer la parada, tiene un segundo stint bastante mejor que el primero. De momento P16, recordad que salía último, ha hecho una quali bastante flojo ahí, a punto de tocarse con Miguel Torres. Max Muerte, bienvenido. Turbino Fan Club, bienvenidos. Padaico también, bienvenido. Y bueno, Roberto Gil, ahí lo tenemos ya en octava posición, subiendo poco a poco. Bueno, hay que recordar que claro que es que han ido entrando pilotos, como decíamos, a boxe, ha entrado también Tomeno. Ahí lo vemos que está en P13, tercera posición para Alejandro. Y bueno, de momento Roberto va a entrar ahora, vamos a acompañarle, vemos más pilotos entrando. Claro, es que estamos justo en el minuto 20, son 40 minutos, mitad de carrera. Bueno, pues si no te complicas mucho con las estrategias, es lo que te sale, ¿no? Es el momento de cambiar esos mínimo dos neumáticos. Que por cierto, a ver, lo del chat, ¿qué opináis? ¿Vosotros qué haríais? ¿Cambiaréis las cuatro ruedas o cambiaréis solo dos? Porque a mí eso siempre me he planteado más, ¿no? Gracias, Badaico. Se hace lo que se puede. ¿Qué haríais? A ver, escribid ahí. O sea, ¿hubierais cambiado las dos ruedas o solamente lo mínimo o cuatro? Porque, bueno, tardan menos, pero dos más rápido. Sí, es más rápido, pero luego tienes dos ruedas con un nivel de desgaste bastante diferente, ¿no? Entre sí. Te puede dar. Chermi, Bauer, ¿cómo creéis que gestionáis eso? ¿Podría dar problemas? El tener dos ruedas nuevas y dos viejas,
Las dos traseras. ¿Cambiarías? Ah, bueno, por la tracción. Sí, tracción trasera. Sí. Sí, sí, puede tener sentido. Pero bueno, a mí me da mucho miedo el... Es un poco justo, pero llega. Sí, puede ser. Pero ya digo, me da un poco de miedo siempre cuando he hecho pruebas de ir con ruedas de diferente desgaste, pues lo paso fatal. Aunque yo lo paso fatal casi siempre, la verdad. Puede ser. Es poco esa cuestión. Bueno, 18 minutos. Aún quedan pilotos por hacer su parada obligatoria. Vemos pendiente quién tiene. Pues tenemos al gran Edu Omil. Le tenemos, todavía no ha hecho su parada. Luego falta Botti, Huertas, Diego Troitas, Ramón Sánchez. También falta por hacer Kevin y Camaño. Vale, son los que faltan. Botti debe estar a punto de entrar. Porque veo que... Ah, sí, 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 sí. Veo que estaba perdiendo puestos. Ahí vemos al piloto italiano. Ahí hay otro piloto que vemos que sale ahora de cambiar boxes. Ya va a cambiar ruedas. Ya van quedando menos. Vamos a ver, Edu, hasta cuánto aguanta sin entrar a hacer su parada. Vamos, le va a dar un poco igual. Ya son 16 segundos de ventaja con Jesús. Dale. ¿Qué tío? Bueno, pues se van reincorporando pilotos. Botti ya después de hacer su cambio ha caído desde la segunda a la quinta posición, pero vamos, es que todos los que tienen delante tienen que entrar, o sea que fijo, aunque va a recuperar su segunda posición. Bueno, yo digo, es que está bien. ¿Cuánto? 27 segundos de Jesús. Pues prácticamente yo creo que se hace la parada. Cómico. Bueno, si hace la parada va a salir igualmente primero. Acaba de entrar Jesús Huerta. Ahí lo vemos. Ya por el pit lane. Y dando el acceso para entrar a la pista. Pues que nos quedan por entrar. Reuters está ahora cambiando. Ramón Sánchez todavía está fuera. Kevin aguantando, ¿eh? Ojo con Kevin, que Kevin luego tiene esas estrategias. Ah, no, mira, va a entrar por hablar. A Edu le da tiempo de ir al lavabo, hostia, claro. Varias veces. Le da tiempo a hacer aguas mayores y todo. Vale, entra Kevin. Ya está, ya entonces solo quedan Ramón Sánchez y Edu. Vamos a Ramón. 45 segundos. No sé para qué. Vamos a hacer cuentas. Pero para qué. Es que le sobra. Da igual. Y bueno, pues Edu. Quedan 16 minutos. La ventana yo creo que se cierra a los 15 minutos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, lo de Edu. La Daico. Lo de Edu. No sé si le conoces. Pero vamos, de brutal. Es el único piloto que ha bajado del 1.03. Ha hecho una pole de 1.027 y aquí en carrera ha hecho 1.029. Ya vamos, exageradísimo. Bueno, pues nada, otra vuelta más para Edu sin entrar. El otro piloto que queda es Ramón Sánchez. Vamos a ver si Ramón entra al menos. Bueno, a ver si es que Edu, ostras, yo creo que Edu sabrá que hay que entrar, a ver si no sabe. Que si no. Ahora, estar viendo que entra la gente diminuida. Ostras, que me parece muy raro. Porque la ventana de parada pues tiene un límite, claro. Porque tanto la apertura como el cierre. Más 14 minutos. Bueno, Edu. Que alguien la avise por radio. Bueno, volvemos a la pista. Vamos a repasar un poquito la clasificación. Bueno, pues como siempre, Edu primero. Segunda posición, Ramón Sánchez a expensas de que haga su parada obligatoria. Alessandro Botti es P3. Cuarto, compañero de equipo de Noé Meverri y Jesús Huerta. Pedro Magallanes también compañero de equipo de estos dos. Quinto, Jesli, que ya es sexto. Modest. Ah, no, que faltaba Troitas P7, P8
para Modes, Mano Punto Menos, que es noveno, Rubén Arteaga décimo, Juan Aguiar a continuación un décimo, P12 Javi Rodríguez, Yurka ya es P13 y sin entrar, está preocupado. Kevin Fernández P14, Roberto Gil P15, joder, que ha hecho el cambio, me parece. Atrás, Miguel Torres, decimos esta posición, JC Camaño P17 y Rubén Márquez 18. Hombre, bienvenido Rob. Son 90 segundos, si no paras, quizá le da tiempo a cubrir esa sanción, pero ¿para qué quiere? ¿Para qué quiere que le sancione? Es que le da igual. Y bueno, no han terminado Badaico, que lo tenemos aquí. Y JP Pérez no ha terminado por bandera negra. Y bueno, pues, sigue sin entrar. Acaba de entrar Ramón Sánchez, que era el otro piloto que faltaba, que claro, iba segundo, oye, pues ha ido cayendo posiciones, ya es noveno. Vamos a ver cuando se incorpore la pista, qué posición se queda finalmente. Ah, Ramón Sánchez incorporándose, entrando en P10. Justo delante de Rubén Arteaga, delante de Juan Aguiar. Kevin Fernández, ahí luchando con Roberto Gil. Ojo, ojo. Vaya par de individuos. Y Robert, y nada, sigue sin entrar, Edu. No sé. Vamos a poner la cámara aérea. Vamos a ver si Kevin es capaz de plantarle cara a Roberto. Media de medio segundo. 5 decimitas, un poco menos. Diferencia entre los dos pilotos. De momento parece que se va alejando Roberto. Ya están 8. Ahí tenemos un poco la vista subjetiva. Que nos da una idea de la distancia real. Bueno. Ah, bueno, pues mira, entra Edu. Ya entra Edu. Estaba yo preocupado. Ahí lo vemos. Ya incorporándose a pista. Es por curiosidad, ¿no? ¿Cuánta distancia? Por gusto. Vamos, da igual, pero. Bueno, bastante de tráfico para él. 16 segundos. Sale con 16 segundos de ventaja sobre Botti. Sí, más o menos lo que tenía, ¿no? Qué brutal lo de Edu, la verdad. ¿Y qué luchas tenemos en pista? Porque ahora está todo bastante tranquilo, ¿eh? Vamos a dar un repasito ahora que todo el mundo ha hecho su parada y que ya se ha normalizado la clasificación. Pues eso, tenemos líder a Edu Omil. De 16 segundos tenemos al italiano Alejandro Botti, me veréis sin ti, seguido de Jesús Huerta. Ahí lo tenemos, a continuación Pedro Magalláes. Jesli, ahí lo tenemos también. Qué gran piloto que es Jesli. Sexta posición para Troitas. Modes, que es séptimo. Joder, buenísima ese P7 para el gran Modes. Saltado al octavo, que es el amigo Alejandro Tomeno. Ahí lo tenemos evolucionando en pista. Rubén Arteaga P9. Y aquí tenemos a Ramón Sánchez, que cerraría este top 10. Juan Aguiar décimo. P12 sería para Javi Rodríguez. Roberto, que ya es P13. Ahí vemos que, bueno, poco a poco distanciándose de Kevin. Ya 3 segundos de Roberto, que viene es P14. Rubén Márquez P15, que atrás había estado luchando ahí por la novena y tal. Camaño decimos esto, decimos séptimo. Miguel Torres y como que no han terminado Baico, Álvarez, Diurca. A ver, Diurca. Oh. Y JP Pérez, ojo con Magallanes y Jesli, que se han intercambiado posiciones, como decía antes, que él es buenísimo. Fíjate, ahí luchando con Magallanes, es otro que tampoco es manco. Mira dónde está ya Jesli. P4. ¿A cuánto tiene Jesús? A dos. No, a dos segundos, no, a seis segundos. No. Dos segundos. Estoy
2 segundos. Bueno, 2 segundos yo creo que sí se podría llegar. A Chervi, ¿qué dices? Es que aún sin parar sigue ampliando ventaja. Este muchacho no solo es muy rápido, sino desgasta rueda. Es que además es verdad. Estaba 5 segundos, algún error de Pedro. Claro, claro, tiene que ser algo de eso. Vamos, de todos modos, Jelly es rapidísimo. Pero vamos, Pedro también le hemos visto que corre muchísimo, sabemos que la calidad que tiene. Un fallo, pero es que esta es la cuestión, ¿no? Estar ahí a la espera, ¿no? Del error del adversario para aprovecharse, ¿no? De esta situación, dentro posible. Slowdown para Edu. Joder, Edu ha cometido un error. No puedo creer. Slowdown. Increíble. Y vamos a ver la distancia. Bueno, fíjate lo rápido que es Poti, pero es que Jesús está ahí un segundo y medio, macho. No se le termina ahí. A mí me parece un carrerón el de Jesús. Pues confirmando lo que todos sabemos, que también es rapidísimo, un piloto muy inteligente en pista. Y ahí lo tienes. Va a hacer ahí, si no pasa nada, un grandísimo podio. Bañando a su compañero de equipo, acompañando a Botti. Ya casi 7 segundos, pues está ahí Jesli. Si no comete ningún error Jesús, pues Jesli, 7 segundos en 7 minutos, pues vamos. ¿O que no? Es algo complicado. El lowdown, por cierto, para Jesús. Y de momento, por detrás tenemos alguna lucha. Aquí tenemos a Juan Aguiar y Javi Rodríguez luchando por el top 10, por esa décima posición. Casi en paralelo están llegando a la primera curva, muy delicada la verdad, después súper cerrada, cuesta hacia arriba, complicada. Bienvenido Jorge otra vez. Ramón Sánchez, que también está ahí, bueno, pues lo de siempre, ¿no? A ver si uno de los delante, ups, comete un fallo. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos, hablando de esas situaciones que siempre se pueden dar, Javi Rodríguez, que iba, pues eso, en la caza de Juan Aguiar. Pues seguramente le ha podido la presión, ha trompeado. Situación que Ramón Sánchez, lo que hablábamos, ha aprovechado para hacerse con esa décima posición e intentar acercarse a Juan Aguiar, que lo tiene a 1,7. Bueno, sí. Vamos a ver si Ramón tiene una nueva oportunidad de acercarse a Juan Aguiar para luchar. De momento, al menos Javi solo ha perdido esa posición. Vemos que no ha caído más. Roberto, que sigue P13. ¿A cuánto? 19 segundos de Javi Rodríguez. ¿Cómo está tan atrás? ¿Cómo está tan atrás, Roberto? Que viene a 13 segundos de Roberto. Yo creo que están habiendo bastantes problemas. Es que veo, ¿no? Muchas distancias y yo me da que es por lo de los neumáticos, que os digo, esto de llevar mitad nuevo, mitad viejos, tiene que ser bastante problemático. Pues Márquez está muy lejos, también de Kevin Rubén, no me acuerdo. Bueno, vamos con la cabeza. Cuando quedan 5 minutos vamos a acompañar un poquito más a Edu, que la verdad es que el chico se lo merece. Vamos a ponerle la vista subjetiva, vamos a acompañarle durante esta vuelta al gran piloto gallego, que como os decía, ha fichado por el equipo Odox Motorsport para las competiciones de casi todo, cosas competiciones. Deseamos mucha suerte a él, por supuesto, aunque no la va a necesitar. Tan bueno. Ahí veis que sale a la derecha el calendario. Ese es el calendario de Rail Club Spain. Yo comentaba antes, lunes handbag, martes el combo sorpresa, los jueves tenemos la Fanny, viernes top en series, una vez al menos sábados la resistencia con los mazazos, y muy pronto los domingos tendremos una cosita con los Fórmula V10, y a ver si sale pronto. Nos vemos ahí con los Fórmula. Vamos a volver a la vista aérea.
Bueno, pues casi 20 segundos de distancia con Botti, que sigue ahí en esa segunda posición. Bueno, Jesús se le está acercando. Ya está a 6 decimitas nada más. Ojo ahí, Jesús. Vamos a ver si puedo poner la cámara. Una cámara. Esta no es. Pero bueno. No está. Pero bueno, podemos ver esta cámara, ¿no? del capó. Del BMW. Jesús. Ahí vemos cómo va recortando. 4 decimitas. Ojo que la segunda posición no está nada clara. La distancia entre Botti y su compañero Jesús Huerta, su compañero de equipo, va bajando vuelta a vuelta. Está a un segundo y pico, luego 8 décimas, ahora 4. Y vamos a ver cómo se defiende el piloto italiano de su compañero en esta lucha fratricida. Tres miembros del OMB Racing Team, compañeros de equipo. Y no hay más luchas de momento. Mirando los diferenciales entre el resto de pilotos, están todos, la verdad, que bastante espaciados. Está entre Botti y Huerta, es un poco la única que nos tiene así un poquito de interés. Y poco más, ¿eh? Está ya bastante tranquilo cuando quedan 2 minutos y medio, un par de vueltas. Vamos a dar un último. Ahí Jesús la ha perdido ahí un poco el control del coche, ha ido a cortar el césped y eso ya va a poner un poco de aumentar la separación entre Jesús y Alessandro, ya que ya se va la diferencia al minuto, a un segundo y medio aproximadamente. Una pena, porque joder, me hubiera gustado ver esa lucha por varios motivos. Primero, por divertirme, y segundo, porque yo soy muy fan de Jesús. Me hubiera gustado verle ahí luchar con Botti. Bueno, de todo modo, grandísimo resultado para Jesús, ¿eh? Muy, muy, muy buen resultado. Jesli sigue en esa cuarta posición. Bienvenido, hombre. Totrap y Mike Leo. Mike Leo. Perdona si no aprendo los nombres, pero es la primera vez que los veo. Nada, llegáis a tiempo para ver el final. Como ya estáis viendo, dominio absoluto de Omil, seguido de Botti y Huerta de la MV Racing. Jesli, que se ha colado ahí en medio entre los tres pilotos del equipo MV. Entonces Magallanes, Troitas, P6, que la verdad que creo que se le ha quinto, o sea que dentro de lo que cabe bastante buen resultado para Diego, el Galician Team. Bueno, que sí que ha hecho resultados espectaculares modes con ese P7, igual que menos van a guiar. El top 10 lo cierra Ramón Sánchez. El P11, ahí tenemos a Javi Rodríguez, que tenía un percance precisamente cuando estaba luchando con Juan Aviar. Buena Arteaga, ostras, un poco más retrasado de lo que yo esperaba en esa P12, lo mismo que Roberto. Kevin Fernández, P14. Bueno, un impacto bastante serio, morro de su B90. Vamos a ver cómo se ve el lateral también, la verdad que está. Esto en Murcia, mira cómo lleva el capó doblado. Madre, esto en Murcia, soy de allí. Esto se conoce como llevar el coche hecho un solar. Bueno, yo no me puedo quejar, que a mí me pasa mucho. Bueno, este tipo de es. Mucho estará al límite de incidencia en la de Riga. Es que son 20, son 20 puntos. Pasa a Rubén. Y bueno, ya termina la carrera. Son 20 puntos y muy complicado. Bueno, pues nada, ya tenemos ahí ganador, por supuesto. Edu Omil, ahí lo tenemos, grandísimo Edu, como siempre. Imperial. Pásala por meta. A 23 segundos, Botti. Ojo con Jesli, ¿qué pasa con Jesús? Aquí. Muchos off-tracks, sí. Es que 20. La verdad que este circuito tan complicado. 20 puntos, con que hagas un par de contactos de estos que te los hagan a ti o sin querer, y en 40 minutos cada 2 minutos haga un off track, que es un puntito, ya está fuera. Es muy, muy delicado,
muy muy exigente siempre la Hanbad con el tema de los puntos de incidentes. Y bueno, es lo que hay. Aquí se pide, vamos a pasar esos dos. Aquí se pide calidad de manos, pero no solo en velocidad, pues también en tacto para evitar incidentes. Pues nada, de momento esto es lo que ha dado de sí esta primera carrera de esta edición de la Hamburg Trophy, que ya es la quinta edición. Y la semana que viene nos vamos a ir a Laguna Seca, que también va a estar muy interesante, como siempre, un clásico cortito con ese sacacorchos, que es, bueno, seguro que nos va a regalar muchos momentos espectaculares con estos pilotos en pista. Vamos a ver si, bueno, hoy hemos tenido 20, a ver si la semana que viene tenemos alguno más, aunque 20 es una parrilla muy, muy hermosa, está bien. Pero bueno, antes preguntaba a alguien en el chat si había más plazas, pues las hay. O sea que animaros y apuntarse. Pues ahí tenemos Victoria, vuelta rápida. También ha sido la pole para Edu Mil, segunda posición para Botti, tercero Gasly, cuarto Troitas. No sé qué le ha pasado a Jesús. Ah, no ha terminado, pues lo que hablábamos. Troitas cuarto, Magallanes quinto, P6 Tomeno, séptimo Aguiar, Ramón Sánchez octavo, Javier Rodríguez noveno, Roberto Gil cerraría el top ten. Rubén Arteaga, que veo ahí que tiene una sanción de 30 segundos, ha caído hasta la P11. Kevin Fernández 12, 13 Márquez, ahí está Rubiño, 14 Caamaño, 15 Torres, Model Game 16, o sea, uf, 17, claro, es lo que hemos hablado. Realmente tal. Bueno, pues lo dicho, la semana que viene nos vemos aquí, el lunes, un poquito antes de las 10, para llegar justo antes de la quali. Nos vemos en Laguna Seca a disfrutar de esta handbag. Nos vemos en pista.